El austríaco Erwin Schrödinger, en su libro ¿Qué es la vida?, recoge una serie de conferencias sobre biología molecular, que además sirvió de base para la identificación de la hélice del ADN 3 décadas después. El título de la obra nos remonta a perspectivas desde las más diversas ciencias y teorías, incluyendo visiones filosóficas y antropológicas. Sin embargo, su texto recupera la intuición del científico sobre la biología y la química, como marcos referenciales que permiten entender el surgimiento de la vida, incorporando, por supuesto, la teoría cuántica y muchas otras teorías derivadas de la física. Schrödinger, sin duda, nos hace reflexionar sobre la ciencia básica y su impacto en lo que debemos considerar qué es la vida, más allá de interpretaciones religiosas, esotéricas o metafísicas. Para hablarnos de esta obra, damos la bienvenida al doctor Antonio Lascano. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy tenemos un programa de lujo porque tenemos a un gran divulgador de la ciencia, un hombre que además es muy sensible, un gran intelectual, un gran científico, un gran académico. Toda la extensión de la palabra podríamos irnos y además podríamos hacer muchos programas con él porque es una plática siempre muy agradable. Un placer tener el día de hoy aquí al doctor Antonio Lascano. Bienvenido a Cultura del Derecho. Muchas gracias, don Diego. Muchas gracias. Y nos propuso una obra muy interesante, esta obra de Schrödinger, de ¿Qué es la vida?, que la podemos ver de diversas ópticas y además nos lleva a entender diversos elementos del derecho. ¿Por qué eligió esta obra para este programa de Cultura del Derecho? Y cómo surge este interés por esta obra. Bueno, a mí me gusta mucho decir, lo he repetido varias veces, que yo no sé nada del Código Civil, me siento muy a gusto con el Código Genético. Una de las cosas que uno se percata de inmediato que causa un impacto absoluto en las sociedades contemporáneas, en todas, es el problema de qué es la vida. Uh-huh. Hay circunstancias, por ejemplo, en que la gente que hace derecho no tiene muy claro lo que está pasando en las ciencias biológicas contemporáneas. Podemos patentar un organismo, que es algo que a muchos biólogos nos da horror, pero que ciertamente hay toda una rama del derecho, por ejemplo, en Estados Unidos, que está preocupada por eso. Este problema del aborto, que es un problema en donde la cuestión de la diferencia entre vida e individuo es muy fuerte. Este problema de la eutanasia. Uh-huh. Este el problema, por ejemplo, de la ingeniería genética. Uno se da cuenta que ahí se intersectan de manera muy natural aspectos sociales, jurídicos, económicos, políticos, éticos, con lo que las ciencias biológicas están desarrollando. Pero lo que realmente está de fondo es el problema de la definición de la vida, que es algo de lo que no tenemos. El libro de Schrödinger a mí me gusta porque está muy bien escrito. El personaje Schrödinger, Erwin Schrödinger, es un personaje muy atractivo, con todas estas facetas muy luminosas y muy oscuras que tiene cualquier persona. Pero el libro fue escrito en un momento muy conflictivo, en plena Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque creo que se superó muy rápidamente, yo creo que representa un momento muy interesante en el cual la cuestión de lo que es la vida, la definición de la vida, que siempre hacemos a un lado, no solo los abogados, sino también la gente que hace biología, lo revivió, lo mantuvo. Y la consecuencia fue una popularidad extraordinaria del librito, ¿no? Claro, esta comunicación que lleva a cabo, porque efectivamente hay conceptos, hablar de cultura, qué es la cultura, qué es la justicia, se vuelven elementos o conceptos muy difíciles de determinar, como el de la vida. Este concepto de la vida ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ¿no, doctor? Muchísimo.
Muchísimo. Lo primero que hay que decir es que en biología no tenemos una buena definición de lo que está vivo. Uh-huh. Y los descubrimientos cotidianos nos hacen cambiar los intentos en general fallidos para definir lo que es la vida. Le pongo un ejemplo concreto. Ahora estamos en medio de la pandemia de COVID-19 y la gente se sigue preguntando si los virus están vivos o no están vivos. La gente, por ejemplo, cuando pregunta si hay algún antibiótico para matar al virus, están ya usando implícitamente una definición de lo vivo. Están Claro. suponiendo que es una bacteria o es un hongo y que lo podemos matar, cuando en realidad los virus no están vivos. Y aquí hay una diferencia que yo utilizo mucho en mis clases, por Uh-huh. ejemplo, entre las matemáticas o el derecho con la biología. Si yo voy sobre Insurgente Sur, por ejemplo, y se me ocurre dar una vuelta a la derecha y voy en el carril de alta velocidad, eso es una infracción claro. y está perfectamente definida. Si yo, por ejemplo, cuando entré aquí, le saco la cartera y me quedo con ella, ese es un delito que está perfectamente definido. En cambio, si usted se asoma a los libros de biología, va a ver que no tenemos una buena definición de lo que es vida. Uh-huh. Y la gente a veces no toma en cuenta que en realidad en biología seguimos usando implícitamente lo que dijo Kant a finales del siglo XVIII, que cuando tenemos circunstancias en donde no podemos hacer una definición precisa, como en derecho o como en matemáticas, lo que tenemos que hacer es un listado de propiedades. Y eso es lo que me va a definir el objeto de estudio o el objeto de análisis. Eso pasa mucho en las ciencias naturales y exactas. Uh-huh. Y la situación se complica porque nuestra educación, ni la manera en que fuimos educados como biólogos, como físicas, como matemáticas, ni la manera en que estamos educando a las nuevas generaciones, incluye los aspectos formales filosóficos, claro. como para que los estudiantes se den cuenta de la importancia que tiene una reflexión sobre cuál es el objeto de estudio. En derecho siempre hablamos del orden, ¿no? De que este orden, de que las cosas tienen que estar de cierta manera. Hombre, de cierta forma, si les encanta. ¿No? Si nos metemos en ciertas. Pero me llama mucho el autor cuando habla que del orden, para que surja el orden debe existir este desorden, y también nos lleva a cómo podríamos relacionarlo en esta en esta forma como él lo define, cómo podríamos relacionarlo con la vida, ¿no? ¿Cómo podríamos entenderlo desde esa parte? Sí, a ver. Los seres vivos tenemos un orden espacial. Uh-huh. Tenemos la cabeza en un lugar, el hígado en otro, el núcleo en otro lugar, etc. Y tenemos un orden temporal. Uh-huh. Por ejemplo, mientras estamos platicando, hay una serie de reacciones bioquímicas, que en el fondo son reacciones químicas nada claro. más, ¿no? Que están ocurriendo, pero esas reacciones siguen un orden en el tiempo. Un ejemplo muy claro de orden temporal, por ejemplo, sería la manera en que crece un niño, ¿no? Uh-huh. Pues, no le crecen, bueno, en general sí les crece primero la cabeza, las orejas. Los niños en realidad son muy desproporcionados con respecto a un adulto, o los adultos estamos muy desproporcionados con respecto claro. a un niño, ¿no? Pero ahí ve uno un orden, una secuencia de eventos. Bueno, los seres vivos en realidad no solo tenemos ese orden temporal y espacial, sino que además lo reproducimos. Y esto va a contracorriente de la intuición a partir de las leyes físicas que dicen que el desorden en el universo tiende a aumentar. Para entender por qué Schrödinger se plantea este problema, uh-huh. hay que entender que Schrödinger, y esta es la parte que yo encuentro fascinante, es un producto de ese mundo deslumbrante que fue la Viena de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Era una sociedad auténticamente multicultural, multiétnica, ¿no? Uh-huh. Convergían, pues, el centro de Europa, ¿no? Que es de por sí fascinante. Muchas lenguas, muchas costumbres, una sociedad de clases muy, muy claramente definidas, pero todo eso estimula también, se convierte en un centro de desarrollo de la física. Schrödinger pertenece a alguien educado en esa sociedad. Uh-huh. Cuando a Schrödinger le dan el premio Nobel, en realidad lo que está uno viendo en física, lo que está uno viendo es el reflejo de esa catálisis
cultural que en ciencia se ve muy claramente reflejada. Uh-huh. Y una de las ideas dominantes en la Viena de la época es, en física, pensar en sistemas de muchas partículas microscópicas, que implica la aplicación de las leyes de la termodinámica. Uh-huh. Y Schrödinger de repente se pregunta, a ver, en el universo la física clásica me dice que todo está siendo desordenado, debe aumentar al desorden. ¿Por qué aparecen estructuras como los seres vivos que están ordenados? Y la pregunta yo la encuentro fascinante. Ahora, lo que también ocurre es que Schrödinger, al plantearse esa pregunta, le está viendo de una forma muy reduccionista. Claro. Que es legítimo, es la herencia de Descartes, ¿no? El problema es muy complejo, lo parto en trocitos. Y lo ve solo desde el punto de vista físico, y lo que nadie termina de entender es por qué Schrödinger solamente apela a un artículo sobre genética que en la época ya se sabía que estaba equivocado, y cómo no buscó el concurso, el diálogo con gentes de biología, ¿no? Vamos a un corte para seguir platicando de esta obra tan maravillosa y regresamos, están en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre este libro de ¿Qué es la vida?, de Schrödinger, con el maravilloso doctor Antonio Lascano, sobre la vida, ¿qué es la vida? Y me parece que el concepto también lo podremos entender diferente los abogados, como ya lo decían, los biólogos y los físicos. ¿Qué es la vida? En esta parte de cómo corresponde esta pregunta de acuerdo a las disciplinas que estamos viendo, ¿no? Yo creo que para seguir con este asunto del orden, uh-huh. Si uno ve el Código de Hammurabi o uno ve el Código Civil, lo que uno ve son una serie de reglas que establecen un orden uh-huh. que uno quiere que sea dinámico, ¿no? Claro. Porque en el tiempo obviamente van cambiando las situaciones. En biología tenemos una situación equivalente. Hablaba yo de este orden temporal y espacial que tenemos los seres vivos, y subrayarlo fue uno de los grandes méritos de Schrödinger, pero en realidad es un orden que es dinámico, pero uno puede tener un orden estático. Voy a poner un ejemplo refiriéndome de nueva cuenta al derecho. Sabemos que, por ejemplo, en la cultura judío-cristiana están los 10 mandamientos, que son un código rígido, no puede cambiar en realidad, ¿no? En algún lado leí que en la Roma antigua estaban las tablas de la ley grabadas en bronce, una cosa así, hasta que llegaron los visigodos y las fundieron, o alguna cosa por el estilo. Ese no es el orden que vemos en biología. El orden es cambiante, es un orden dinámico. Pero en física tenemos ejemplos, bueno, en la naturaleza tenemos ejemplos de orden rígido. Por ejemplo, un diamante. ¿Por qué son tan valiosos los diamantes y las esmeraldas y los rubíes? Pues por una razón muy sencilla, porque no cambian en el tiempo. Uh-huh. O sea, un diamante que uno ve en la corona inglesa, por ejemplo, va a ser exactamente el mismo diamante dentro de 5.000 años. Ahora, cuando hablamos de la vida, también hablamos de la muerte, ¿no? Es esta parte que existe y esta relación que me llama mucho ya en el ámbito jurídico cuando hablamos de esta parte de la eutanasia, del aborto, esta relación que se va gestando, que se va generando en estas disciplinas y donde la ciencia tiene un papel y el derecho tiene otro, ¿no? Y en esta parte, si vamos en los mismos carriles, hablando de la bioética, si vamos en la misma evolución ambas disciplinas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, yo creo que lo correcto no es contraponer lo vivo a lo muerto, sino lo vivo a lo inerte, a lo que no está vivo. La muerte es un producto de la vida. Claro. Incluso sabemos que hay fenómenos que en biología conocemos como apoptosis, por ejemplo, apoptosis, que son muertes programadas. Las células no son eternas, a menos de que esté uno jugando en el laboratorio con ellas. Y tenemos casos ahí que son impresionantes. Hay una historia que es un reflejo de toda los prejuicios, la opresión que se da, de una mujer que era, bueno, era mujer, era pobre y era negra en Estados Unidos. Y ella muere de un cáncer cervicuterino muy, muy intenso,
muy fuerte, desafortunadamente murió muy joven, pero en los laboratorios se quedaron parte de las células del tejido canceroso que la mató. Uh-huh. Y esas células ahí siguen, están evolucionando en el laboratorio. Y los nietos de ella decidieron demandar el aparato científico estadounidense porque dicen, a ver, esta es una propiedad de nosotros de una forma u otra, porque fueron tomadas sin permiso de nuestra abuela. Uh-huh. Las células, hay que decir, que han cambiado mucho, que han perdido cromosomas, trocitos de cromosomas, y han perdido trocitos de DNA. Y hay quienes dicen que ya formalmente las células constituyen una suerte de especie biológica aparte. ¿Cómo logra este proceso de adaptación, por ejemplo, en estas células en los trasplantes, ¿no? O sea, que de pronto un organismo se trasplanta en otro, a uno ajeno. ¿Cómo se va construyendo esta adaptabilidad? A ver, ahí está tocando un punto que es muy importante. Todos los organismos están vivos, todos, uh-huh. Pero no todo lo que está vivo es un organismo. Okay. El corazón, por ejemplo, está vivo. La sangre, cuando le ponen a uno una transfusión, es un tejido líquido vivo, pero no es un organismo, uh-huh. Lo cual toca directamente el problema del aborto. Porque si alguien me dice que un cigoto, una blástula en los primeros días, por ejemplo, está vivo, tienen toda la razón. Si alguien me dice que es una persona, no tienen toda la razón. Está vivo, pero no es una persona. Jurídicamente sabemos que está definido como una persona, sino hasta varios meses más adelante, me uh-huh. parece, ¿no? Pero otra vez, yo no debo comparar ni al feto, ni a las células de esta señora, ni a mí, no me debo comparar con un perro muerto en el periférico. No. Con lo que me tengo que comparar es, por ejemplo, con la estatua. Bueno, se supone que la justicia siempre está viva, ¿no? Claro. Pero en realidad la comparación es entre lo vivo y lo inerte. Yo por eso me he puesto a leer sobre el asunto y lo encuentro fascinante, y como muchos colegas de mi campo, porque si uno trabaja en origen de la vida, lo que uno tiene que decir es, bueno, ¿en qué momento paso de lo no vivo, de lo inerte, a lo vivo? Uh-huh. ¿Puede revivir lo no vivo? La estatua no. Pero, por ejemplo, el caso de Frankenstein, que dudé mucho en mencionárselo como una propuesta para el programa, es un ejemplo de cómo precisamente el doctor Frankenstein toma trocitos de distintos cadáveres y les devuelve la vida. Ahora, allí hay un fenómeno filosóficamente fascinante. Lo que estamos viendo en la novela de Mary Wollstonecraft Shelley, que era una mujer deslumbrante, a los 18 años escribe ese libro, lo que estamos viendo es el proceso de secularización de la biología. Vamos a comparar con el golem, que es una comparación que me gusta mucho hacer a mí. El golem es una entidad de barro que cobra vida porque el rabino de Praga lo moldea, suena mucho como al Antiguo Testamento, al Génesis, y le escribe el nombre de Dios en la frente. Hace una serie de ritos, de invocaciones, y el monstruo cobra vida para defender a la comunidad judía de los excesos de la policía de Praga, lo cual me parece maravilloso. Pero fíjese que allí el monstruo, el golem, cobra vida por una serie de encantamientos, mientras que en el caso del monstruo del Dr. Frankenstein, cobra vida porque le pone electricidad, que es una fuerza física. Lo que estamos viendo es la vida ya no es un fenómeno que dependa de un espíritu mágico, que dependa de oraciones, sino depende de fuerzas y procesos físicos y químicos. ¿Qué estamos viendo? La secularización de la biología. Interesante. Vamos a un corte y regresamos. Están en Cultura al Derecho. La voz.
voz del alebrije. Y Ernesta, la neta. Neta, ¿no te parece interesantísimo el programa de hoy? Sí, alebrije. Lo que más me tiene sorprendida es que en el mundo de la química existen moléculas con comportamientos complejos que no son consideradas vida. ¡Exacto! Fíjate que estuve revisando algunos documentos sobre eso y es muy interesante ese fenómeno. Para que un organismo pueda ser considerado como vivo, debe estar constituido por células, una o muchas, las cuales consecuentemente se organizarán en estructuras superiores. Lo que me cuesta trabajo entender es qué relación tienen estos organismos con el entorno. Bueno, alebrije, la relación con el entorno, dirían los biólogos, es compleja y diversa, pero una de las más comunes a través de los seres vivos es la homeostasis, que se manifiesta como la temperatura que mantienen constantemente los seres vivos en un entorno, o la cantidad de humedad de sus cuerpos que los ayuda a transitar en su medio ambiente. Gracias, Neta. Esto que me explicas me aclara para qué tantos órganos y tejidos en los seres vivos. ¡Y! Ya va a empezar de nuevo el programa. Luego platicamos. La voz del alebrije. Y Ernesta, la neta. Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando sobre esta obra de qué es la vida de Schrödinger con el doctor Antonio Lascano. Y estábamos en esta parte de cómo se van construyendo incluso algunas obras literarias. ¿Qué otras obras podríamos relacionar con esta figura que ya nos viene platicando? ¿Y por qué es importante ofrecer una respuesta de qué es la vida? Voy a hacer una serie de como elementos para aprovechar el tiempo. ¿Por qué es importante saber qué es la vida y la relación entre el derecho y la biología? Bueno, porque yo creo que lo que pasa en las ciencias biológicas es que van mucho más rápido que los aparatos jurídicos, económicos, legales, uh-huh, sociales que tenemos. A mí me encanta ver, por ejemplo, algunos abogados, algunas especialistas en derecho que se asoman al problema de las ciencias. Uh-huh. Porque yo creo que es indispensable tender esos puentes. Por ejemplo, en biología nos horroriza la apropiación del conocimiento tradicional que se tiene por parte de algunas comunidades. He visto, por ejemplo, las demandas que puso, me parece que Conaculta, porque un diseñador o una diseñadora de modas tomó los dibujos. Sí, en el tema de biocultural, una por apropiación de la cultura. Exacto. Bueno, por ejemplo, en Costa Rica el asunto se resolvió muy bien hace un par de décadas, uh-huh, que tomaron el conocimiento popular que se había acumulado históricamente, que no es conocimiento científico, uh-huh, es conocimiento empírico, muy válido, uh-huh, con respecto a plantas medicinales, se patentó, pero los dueños de la patente también son las comunidades que han desarrollado eso. Uh-huh. Entonces yo creo que ese es un ejemplo muy burdo, pero hay ejemplos mucho más tajantes, mucho más fuertes, ¿no? Uh-huh. El problema de la edición de genes que ahora podemos hacer, le dieron el premio Nobel a dos mujeres excepcionales, pero el que realmente descubrió el fenómeno en sus inicios es un investigador español de Alicante que él fue el que lo vio y él nunca estaba pensando en términos de las regalías. Uh-huh. En Estados Unidos, la prioridad del descubrimiento ha dado origen a una serie de debates brutales, ¿no? Entonces, yo creo que desde eso hasta el problema cultural, para que no se abuse de los términos legales, uh-huh, de el peso de la justicia, cuando en realidad estamos viendo que la biología plantea situaciones distintas. Claro, y ahí el abogado tiene, lo platicamos en programas anteriores cuando vino José Ramón Cosío, sobre no apegarnos a lo que dice el Código Civil o lo que dice el Código Penal, sino abundar y entender los conceptos desde otras ópticas, como qué entendemos por un río, quizá te dará una definición del Código Civil, pero ir más allá. ¿Algún mensaje con el que quiera cerrar? Ya nos queda poco tiempo, mi querido doctor Antonio Lascano. Bueno, yo recuerdo que en el bachillerato tomé una clase, era obligatorio, de introducción al derecho civil o alguna cosa así, que el maestro era una persona espléndida, pero no me dejó nada, uh-huh, como un futuro científico. Y yo creo que lo mismo pasa a veces cuando la gente de ciencias nos acercamos a la gente de derecho. Yo creo que es indispensable generar puentes culturales que nos permitan a quienes nos dedicamos a ambas disciplinas o nos vamos a dedicar a ambas disciplinas, que nos percatemos de que hay lenguajes, problemas, circunstancias
que se pueden abordar y que se deben abordar de manera multidisciplinaria. Sé que eso está muy de moda decirlo, pero creo que es indispensable y la UNAM ciertamente puede ser un caldero maravilloso para cocinar eso. Doctor, ha sido un privilegio tenerlo el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Este de muchos otros programas de su casa y siempre es muy grato platicar con usted. Muchísimas gracias, don Diego, es muy amable. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos y los invitamos a una siguiente emisión de Cultura del Derecho.